Os muestro el desayuno toda hortia y luego me centro en entretenerme un poquito más, que por la mañana vamos a todo partilla. Por aquí tenemos 300 ml de leche semidesnatada, esto es suplementación. Esas perlitas chiquitillas son el tarro de ajo, eso es cúrcuma, eso es omega 3 y eso es vitamina D3. Y por aquí, muy sencillo, tenemos 400 gramos de queso fresco batido desnatado con stevia, canela ceilán al fallísimo, 150 gramos de frutos rojos, 55 de avena, que normalmente son 80 los desayunos. Lo que pasa es que cuando meto el queso fresco, como también tiene ciertos hidratos, pues para compensar esos hidratos en esta comida, en el desayuno, pues son algo menos, son 55, ¿vale? Y esto es 3 onzas de chocolate de 85%, que son 30 gramos. Lo mezclamos y está todo rico. Bueno, os voy contando. Os muestro por aquí de forma express el preentreno, que son 8 gramos de citrulina malato, esto es cafeína, 200 miligramos, que casi se va a tomar por culo. Y este es el intraentreno. Aquí van 30 gramos de cicloestrina, 15 de aminoácidos esenciales, 7 de creatina y un gramito de sal marina. Y os cuento, a ver, así un poquito. He empezado a introducir la cafeína, porque sí que es verdad que después de 6 semanas de definición, ya el cuerpo empieza a no estar pletórico. Entonces, en los entrenamientos se nota, en mi día a día se nota, entonces ahora ya sí, el momento como para meter la cafeína es en un buen momento estratégico. Así que de todas formas, la semana que viene creo que voy a empezar a subir un poquito la dosis, porque ya con 200 miligramos no llega ni a mi mínima dosis efectiva, con lo cual ya creo que le subirá unos 400. Lo estoy introduciendo todos los días antes de entrenar, una media horita antes más o menos, y también el día que te descanso, que como hago una buena caminata, una buena, coño con el ruido, me voy de aquí, una buena caminata en ayunas, ¿vale? Pues aprovecho también la meto para aprovechar ese beneficio de cara a dar un plus de oxidación de grasa, ¿vale? Entonces, nada, eso. Hoy la verdad que no tengo el mejor día. Me llevo un par de días así un poco más cansado y tal, que tiene bastante trajín. Y entre una cosa y otra, y me encuentro un poco más hecho polvo. O sea, estoy así con un poco de malestar general, la cabeza un poco así que me la tengo con presión, un poco mareado incluso, y un poco así como de moqueo. No sé si me notas así la voz un poquito gangosa. No es el mejor día para grabar, pero mira, tocaba grabar hoy. Y también considero que está bien que muestre los días en los que tampoco estoy siempre al 100% para que lo veáis. Y ya está. Pero vamos, que estoy bien. O sea, estoy bien, simplemente que no estoy al 100%, ¿vale? Así que nada, vamos a darle cañita y os muestro el entrenamiento de hoy. Y luego os sigo contando qué es del día de hoy. Bueno, y esto también por si a alguien le sirve, para cuando echéis en los días fuera de casa, y sobre todo en verano, pues esto está de puta madre. Dos botellas de 1,5 litro, 3 litros, congelada más no poder. Durante el día se van descongelando, están fresquitas. Y así, no, o sea, os aseguráis de no ir deshidratados y beber constantemente agua. Importante. Pues nada, gente, entreno finalizado. Aquí tenemos mi chini. También haciendo un poquito de cardio, por así decirlo. Y es que ahora hemos pillado una manía, que es que básicamente, después siempre de hacer el entrenamiento, lo que tengo actualmente son unos 15.000 pasos al día, ¿vale?
no cardio como tal, sino llegar a ese mínimo de actividad diaria para cumplir y llegar al déficit calórico, etcétera, ¿no? Entonces, como hasta que empezás a pegar el calor que ha venido de Mordor, lo que hacía era que pues estaba muy activo durante el día, salía a dar paseos pues por la tarde, etcétera, pero ahora con el puto calor que hace, pues es una mierda, es imposible, ¿vale? Entonces, lo que hago es aprovechar y después del entrenamiento me he cuadrado, tanto Jenny como yo además, una media horita más o menos, 20 minutos, media horita más o menos, en función del día, de andar en la cinta. Me pongo mis vídeos, me pongo mis podcasts, en fin, me pongo a entretenerme, a leer artículos, etcétera, formarme un poquito como siempre, que me gusta estar siempre en constante formación. Y nada, simplemente es un paseo, que ya ves, un poco de cardio vuela. Es a 5 kilómetros por hora, o sea que es un paso cómodo. Simplemente por coger este trecho de tiempo y aprovechar para llegar y quitar, restar pasos, hacer 15 minutos totales del día, y el resto del día pues simplemente estando activo, ya llego a los 15.000. Así que nada, vamos a darle cañita. Además, hoy por la tarde va a venir todavía mejor, porque hoy eso de estar activos, hoy toca relax a la tarde. Así que nada, luego os enseñaré. Vamos a terminar y os sigo mostrando el día. Bueno, pues cardio entre comillas finalizado, y os quería enseñar esto porque hemos subido aquí al gimnasio. Bueno, que no os lo he enseñado, pero es todavía, no has hecho la presentación oficial como quien dice, pero es una puta pasada. Varias prensas, la pendulum por ahí, squat, en fin, todo el marcuernero. Gimnasio Powered by Marmúsculo. Por allí toda la zona de peso libre. La verdad es que está de putísima madre, una variedad tremenda. Es una puta pasada. Y aquí arriba la planta alta, pues tenemos aquí, pues incluso microondas, una especie de merendero para comer y demás. Y esta zona por aquí, de posing básicamente, que por ahí hay unas luces, ahí esas de ahí, ahí las enciendes y tienen buenas luces y sombras y demás. Aquí haré algún que otro posing a futuro y bueno, os quería enseñar el todo así un poquito. Luego lo que llega aquí mi señor, ah bueno, ya viene por ahí, miradla qué guapa es, miradla, qué cosa más bonita. La mujer de mi vida. Sí, no hombre, estoy grabando a... Te estoy enfocando a ti, pero estoy grabando al de abajo. Y bueno, nada, como habéis visto, hoy he pasado la revisión semanal, ¿vale? Que era lo que os he mostrado esta mañana. La verdad que muy bien, sigo a 3.000 calorías y bajando como un tiro. O sea, esta semana se ha ido más de 1,5 kilos. La cintura las últimas semanas ha bajado 3 centímetros, las últimas 4 semanas, con lo cual de putísima madre. Hoy he pesado 81,9 kilos para 1,73 de altura, más de 1,5 kilos, 1,6 kilos menos esta semana. Una puta pasada, o sea, voy a un ritmo tremendo. Ya el desgaste en general se va notando, pero vamos, que todavía voy bien. De rendimiento sí que es verdad que ya esta semana me está costando progresar, pero bueno, más o menos mantenemos el rendimiento, que no es poco para llevar ya un mes y medio. Y este mes y medio que viene por delante ya es ya de apretada, pero máxima. Así que la verdad que muy contento con el progreso. Creo que no se me olvida nada más, si no, luego os iré mostrando. Sí, de hecho creo que no se me olvida nada más. Así que nada, hoy ya el trabajo lo he dejado aparcado. Lo que he hecho ha sido que el día de ayer hice también, digamos, doble turno, trabajé por la tarde y me quité gran parte del trabajo de hoy. Así que ya sabéis que siempre trabajo por la mañana, luego entreno, luego sigo trabajando y la tarde la tengo libre. Eso es lo que suelo tener de habitual, a no ser un día que tenga mucho trabajo y tenga que también currar algo por la tarde. Pero eso es lo que tenemos para tener la tarde libre, que ya veréis lo que vamos a hacer. Y ahora os voy a enseñar el portaentreno. Pues nada, este es el portaentreno, bastante fresquito porque lo hemos metido en el congelador antes de venir. Y además venía pues en esa isobag maravillosa, así que la temperatura la he conservado de puta madre. Esto es la papilla de siempre, que son, perdonad mi Parkinson, pero entre el clenbuterol y que acabo de entrenar, mirad el pulso que tengo. Entonces aquí tenemos 50 gramos de crema de arroz, de flaco total, y 30 de proteína de concentrado de suero de leche, sabor manzana canela, y 20 de caseína micelar, sabor natillas. 8 gramos de creatina monohidrato, canela ceilán al fallo, ¿qué más? Agua, un toquecito de stevia, sal al gusto y un plátano. Y esto que está por ahí, porque los derrames pasan, pues nada, esto se lame y ahora lo vais a ver, además. Y aquí mi señora, pues prácticamente algo parecido. El buen papillote. Sí. ¿Cómo te gusta? Hombre, pues claro. Por lo que os he dicho. Porque alguien se creía que era broma. Aquí no se tira de nada, que estamos catabolizando. Él lo lame tú. Que me quedo flaco. Ay. Dale, con la lengua. Mi perrito es sabrosón. Pues nada, gente, ya hemos llegado al destino, lo tengo aquí a mi derecha. Y aprovecho ahora que no tengo que conducir yo y os cuento.
El entrenamiento de hoy, ¿vale? Ha sido de pecho, como habéis visto, también de gemelo, pero el entrenamiento de gemelo es el mismo del día 1, que lo tenéis en el entrenamiento que ya subí, así que no lo he vuelto a grabar, digo, porque para qué si es exactamente lo mismo. Y para el gemelo que hay que ver, pues para qué, ¿no? Entonces, pecho, que de los grupos que estoy trabajando la semana es el único, bueno, al pecho y al brazo, frecuencia 2, que son mis puntos más débiles, y eso es lo que habéis visto hoy. Os voy a enseñar ahora dónde estamos. Y una cosa que sí que no me lo he dicho, siempre lo digo, pero igualmente, como siempre os muestro todo, pues lo vuelvo a repetir hasta la saciedad. Por la mañana ya sabéis que siempre hago mi protocolo en ayunas del pipo anabólico: la glutamina con agua, el zumito de limón con vinagre de manzana y agua, y luego los greens, ¿vale? Con un poquito de sal. Y nada, después de esto, que me importa un carajo, bueno, yo lo digo porque os lo muestro todo, ¿no? Sigo todavía ahí, pero bueno, estoy bien, pero no estoy en las mejores condiciones, la verdad. Pero bueno, ya está, vamos a descansar, a disfrutar del día y de la tardecita, y ahora os enseñaré por la comida y el sitio donde estamos. Pues este es el paisaje elegido para hoy, señores, toca playita, toca desconexión, ya lo habéis visto en un vídeo anterior. Hemos ido a unas cuantas playas, pero hoy os ha tocado ver este paisaje repetido. Es lo que hay. La herradura en el Muñécar. Para hacer buceo, sí, para por ahí. Hacer snorkel, es de las mejores playas que hay en Granada. De hecho, ahí estáis viendo a gente haciendo snorkel. El agua muy limpita, el fondo está chulo. Tengo un pulso yo. Tienes un buen roqueo para, pues eso, para verlo y tal. Y estamos, bueno, he pegado ya la pirueta ahí al vuelo, tío. Está guay. Tengo yo un pulso divino. Ah, nada, vamos a relajarnos un poquito, nosotros iremos para allá. Que no hemos comido, a esa, y catabolizamos a esa zona. Que estoy catabolizando. Así que vamos a ello y a descansar y a relajarnos. Que a mí personalmente me va a venir muy bien. Y así, en resumidas cuentas, pues aquí tenemos arroz, 80 gramos, al curry, con merluza. Con merluza también, muy bueno. 230 de merluza con, mira, cebollita molida, sal y pimiento picante. Le da un toquecito que no veas. No tiene, desde luego. No. Así es tarta convertible, porque es un pescado en su uso, pero así es tarta buena. 10 gramos de aceite de oliva virgen extra, 150 de piña y 30 gramos de pan guasa de 130 gramos. Y aquí en el partillero, pues, drogas varias. Omega 3, el extracto de ajo, cositas. Pues nada, gente, yo creo que la playa tiene que tener algo milagroso, porque la verdad es que me encuentro, no de puta madre, pero mucho mejor que las sensaciones que iba arrastrando durante el día, así que maravillosa y milagrosa. Y ahora nos vamos de nuevo para Granada y os voy a enseñar a dónde vamos, porque el día de hoy no se acaba aquí, no, todavía quedan cosas por hacer. Pues nada, gente, por aquí me hallo, a ver si se ve exactamente, Policlínica Granada. Vale, estamos aquí. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Esto que tenemos aquí es un volante, no de coche, sino para una analítica, ya que una de las cosas muy importantes cuando se utiliza química, además en mi caso que me estoy preparando a largo plazo para competir de nuevo y enfocar mi vida a nivel de competición, pues es importante el control a nivel de analíticas siempre. Yo siempre suelo hacer una intraciclo, ¿vale? A mitad del ciclo, luego una al acabar y otra luego después de un periodo, digamos, de regulación, ¿vale? Lo que se conocería en mi caso como un cruise, y antes de empezar otra vez otro ciclo para ver que todo está bien y llevar siempre un control, ¿vale? En concreto, específicamente sí que estoy buscando con ERTA un valor, aparte de los valores normales de salud, estoy buscando en concreto regular perfectamente los estrógenos, dado que ya hicimos una pequeña, modificación en nuestros programas, ¿vale? En mi programa en concreto, en mi ciclo, a la hora de armarlo, de cara a qué protección utilizar, digamos, por así decirlo. Es que no quiero entrar muy en detalle porque es algo que YouTube ya sabéis cómo se pone, ¿no? Pues controlar los estrógenos en concreto, ¿vale? Y en función de cómo lo hemos armado esta vez, pues en teoría debería estar controlado. Si no, pues igualmente venimos, lo chequeamos, ¿vale? Nos aseguramos, y que hay que seguir volviendo a ajustar algo para ajustarlo todavía mejor y tenerlo más controlado, pues lo hacemos así. En cualquier caso, lo dicho, siempre hay que llevar un control máximo, sobre todo cuando se trata de esto, porque esto no son chucherías, y hay que tener siempre un control si queremos llegar a los 40 y que no nos pete la patata. Esto es súper importante, así que nada, estos son chequeos rutinarios y hay que hacerlos si realmente uno quiere hacer las cosas con cabeza y que luego no pasen las desgracias que pasen, porque luego todo pasa por... porque sí, no, pasan por hacer las cosas al loco y punto, ¿vale? Hasta ahora la cosa ha ido bien y esperemos que siga así. Y la verdad que además, esta es la nueva doctora que tengo ahora aquí en Granada y es un encanto, y además me apoya a nivel deportivo
me ha animado a que siga con la competición y ese me ha dicho además que es un encanto. O sea, me ha dicho que cuando tengamos los resultados, si quieres que si quiero que vengamos, que le echemos un vistazo, que lo hablemos tranquilamente. Así que la verdad que muy bien, mucho apoyo. O sea que muy bien. Así que nada, ahora sí que sí, vamos para casa y os sigo enseñando pues la comida que me queda hoy. Pues nada, esta es la última comidita de hoy. Muy sencillo, por aquí tenemos 80 gramos de macarrones de maíz, 175 de ternera picadita y esto es salsa picante sin calorías, que es la Valentina, la mexicana. Un yogur proteico natural con, ya sabéis, canela al fallísimo, no lo siguiente. Y esto suple, que es omega 3, cúrcuma y vitamina C, que de cara también a potenciar el sistema inmunológico no está mal. Y como estoy hoy todavía patuchillo, pues bueno, pues eso. Nada, esta es la última comida. Estoy todo despeinado, pero es que me acabo de duchar. Ya tocaba. Y porque además me he ido a la playa, como sabía que me iba a ir directamente al agua, pues era como ducharme dos veces, ¿para qué? Entonces soy un puto cerdo y un guarro. Y después de entrenar, pues me he ido directamente a la playa sin ducharme. Pero no pasa nada, solucionado, ya estoy limpito. Hoy con el vídeo de hoy, pues os quería mostrar también un poquito, aprovechando la ocasión, eso, que no siempre todos tenemos los mejores días, pero que uno, que de hecho me encuentro muchísimo mejor que por la mañana. Todavía sigo un poco patuchillo, estoy cansadete, pero de sensaciones muchísimo mejor. Y eso, que no todos tenemos siempre los mejores días, y aún así por eso me voy a dejar de mostrarlo, que creo que también es interesante, pues, que se vea eso, ¿no? No siempre me dejan mostrar la mejor cara, todos tenemos malos días y ya está. Vas al entreno, das lo mejor que tienes y sigues cumpliendo con todo, que además, como veis, ser fitness, digamos, o tener ciertos objetivos, incluso en mi caso a nivel competitivo, no te exime al final de dejar de cumplir tus planes, incluso haciendo vida social. Como veis, todo es cuestión de organización, de querer hacerlo bien y ya está, y nada más, y te llevas tu comida a los sitios y punto, y ya está, y al final no tienes que privarte, pues eso, no tan rato en mi caso como he estado hoy con Jenny y su familia, de echar un día de playa, de hacer las cosas que luego he tenido que hacer, en fin, ya sabéis, ¿no? Así que nada, nada más, que por aquí cerramos el vídeo, espero que os haya molado. Próximo entreno será un entreno de porrita, de brazo, y poquito más. Nada, que voy muy contento con los resultados que se van viendo. Ahora es cuando empieza la buena apretada. Tengo un hambre que flipa, llego a la cena últimamente con un hambre increíble. Hoy a las 6:30 ya me estaba crujiendo la barriga, literal, y ahora mismo está... Pero bueno, es lo que tiene, al fin y al cabo, el déficit. Y mira que de normal no suelo pasar hambre, pero a la cena sí que últimamente suelo llegar con hambre. Nada, 3.000 calorías y ya he visto al ritmo que estoy bajando, o sea, es acojonante. No sé, tengo un metabolismo on fire. Nada, que muchísimas gracias a todos por estar ahí, por el apoyo que le estáis dando a la vuelta al canal, y espero que estéis disfrutando de estos vídeos y bueno, que os haya aportado este también algo, ¿no? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí y a tope, hostia.